desarrollo de la faja petrolífera. Bueno, hoy estuvimos viendo el inicio del proceso para contratar con 29 empresas más. Son empresas nacionales, son empresas que aumentan la cantidad de empleos que genera para el pueblo venezolano, especialmente para el Estado Bolívar. También estuvimos trabajando en la tarde de hoy el proyecto de Magna Reserva Minera. Este proyecto es una experiencia que ya tenemos con la faja petrolífera. Ustedes deben recordar que antes de la llegada del comandante Chávez, para la empresa venezolana, lamentablemente para el gobierno venezolano en ese entonces, el petróleo que teníamos en la faja petrolífera Hugo Chávez no era considerado petróleo, era considerado carbón. Fue la decisión soberana del comandante Chávez de garantizar esas reservas, de certificar esas reservas, lo que hoy es reconocido por todo el mundo, que es que en la faja está la principal reserva petrolera del planeta. Bueno, este proceso queremos hacerlo también con todo el potencial minero.